Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa, el primero de la presidencia de Mauricio Macri. Lleva una semana Mauricio Macri gobernando la Argentina y ha tomado una enorme cantidad de decisiones. Algunas muy polémicas, muy criticadas, como es el caso, por ejemplo, de la designación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dos de sus integrantes mediante un decreto, una designación en comisión que tendrá que ratificar luego el Congreso de la Nación. Vamos a estar charlando de eso con Laura Alonso, quien había sido muy crítica de los decretos de necesidad y urgencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que ha defendido este decreto de Macri. Pero tenemos también lo urgente que tiene que ver con la economía. Ayer, finalmente, como había anunciado también en la campaña electoral, Mauricio Macri levantó el cepo, lo anunció el ministro Alfonso Prat-Gay, y el resultado hoy, con muy poco movimiento, muchos dicen que ha sido algo muy acotado, fue un dólar por debajo de ciertas expectativas, que cerró por debajo de los 14 pesos incluso. Vamos a estar hablando con Dante Sica, economista, consultor. ¿Qué tal, Dante? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hoy por lo menos no hubo una sensación de disparada. No, al contrario, fue muy calma la cita y creo que como primera prueba pasaron muy bien el test. Bueno, así vamos a entrar en detalle. Nos preocupa a todos, por supuesto, el tema precios y qué puede pasar con el poder adquisitivo de los salarios si la inflación se disparara, ¿no? Y otra de las promesas que había hecho Macri en campaña y que está vinculada, por supuesto, con la decisión de levantar el cepo porque esperan recaudar de las exportaciones del campo los dólares para fortalecer las reservas del central, fue el anuncio de la quita de retenciones. Es más, hay quienes dicen que el campo es uno de los grandes beneficiarios de estas dos medidas conjuntas, retenciones y liberación del cepo. Está con nosotros Gustavo Grobo-Copatel. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por venir. Gracias. ¿El campo feliz con estas medidas? Con un cierto entusiasmo de que vamos a poder mostrar todo ese potencial que decimos que tenemos y los beneficios que va a haber para el sector y para la Argentina. Nos vamos a charlar de esto también con Gustavo. Bueno, presentamos el programa en 20 segundos y arrancamos. Bueno, Dante Sica es economista, titular de la consultora BCEF, ha sido funcionario también del lado de, como secretario de Industria, ¿no? Exacto, en una época. Bueno, y uno imagina que es la preocupación ahora, ¿no? Si en efecto logran estancar el dólar alrededor de los 14 pesos, ¿qué va a pasar con la industria? ¿Qué va a pasar con los precios, fundamentalmente, en la economía? Sí, yo creo que el desafío que hay ahora es para esta administración es estabilizar el mercado cambiario. Digo, esta idea de que el gobierno está demostrando, fíjate lo importante que es la confianza. Digo, porque con solo anunciar el paquete que ya estaban consiguiendo de dólares financieros como para hacer un puente, ya de alguna manera el mercado les cree y confía y ven que tiene herramientas como para poder sostenerlo. Entonces yo diría que el primer test lo ha pasado bien. Aún con lo acotado del día de hoy en el que los bancos todavía, digamos, decían que no tenían el sistema adecuado. Es cierto, pero tampoco se vio en la calle nerviosismo. Esto que, digamos, ¿te acordás las colas que uno esperaba ver de gente desesperada por comprar dólares? Digo, no, ha habido una calma en la City, bastante poca consulta. Quedaron operaciones sin todavía realizarse, que eso podría haber quizás hasta tirado un poquito más abajo el valor del tipo de cambio. Creo que en los próximos días, cuando el mercado comience a acostumbrarse, todas las operatorias estén, vamos a ver inclusive también cuál es la banda en la cual el Banco Central empieza a querer dejar flotar el tipo de cambio, ¿no? Porque hasta ahora tenemos la incertidumbre, ¿te acordás? Era 14-15. Bueno, algo 13, dijo Prat-Gay cuando dijo no va a ser como dijo Scioli. Scioli había dicho 16, ¿no? Exacto. Dijo es razonable alrededor del dólar líquido y que cuando era 14 con algo. Da ¿no? la sensación que me parece que la banda se va a estabilizar alrededor de 13-14 pesos y después veremos cómo evoluciona. Quizás en los próximos días vamos a tener una confirmación de cuánto va a ser el tipo de cambio, nos va a quedar la duda de cuánto va a ser la inflación. Creo que ese es el principal desafío de corto en el sentido de tratar de dar en este lo que denominan este acuerdo económico y social que quieren hacer en enero, tratar de atenuar los impactos que inevitablemente, insisto, los impactos que inevitablemente tiene cuando vos haces correcciones en el tipo de cambio sobre el nivel de actividad vía el impacto que tiene básicamente a través del consumo.
Claro, bueno, eso subieron mucho las tasas, intentando que aquel que tiene un ahorro no se vaya a dólares y vaya... Y, pero eso también hace que, por ejemplo, si alguien se está financiando con tarjeta de crédito, lo que fuere, le suban las tasas. Perfecto, ¿no? Por eso digo, ahí tenés paliativos. Digo, la señal que dio el Banco Central es, soy duro en el corto, pero estoy pensando en bajar la tasa mediano. Cuando uno mira lo que es la colocación al EBAC, para que la gente entienda la forma en la cual el Banco Central toma y saca plata del mercado, a 150 días la tasa está bajando. O sea, lo que está dando la demostración es que estaba a usar todos los instrumentos y tienen la fortaleza para mantener. ¿Cómo puede evitar los impactos sobre el nivel de actividad? Quizás el hecho de que estén hablando de mantener precios cuidados y ahora 12. Ahora 12 fue un programa importante el año pasado. Porque las cuotas, 12 cuotas, exacto, ¿no? Sin interés. Exacto, porque explicó casi el 70% del crecimiento del crédito al consumo. Entonces, un plan que tuvo bastante aceptación, con eso puede morigerar el impacto del encarecimiento del costo del crédito. O sea, que en lugar de tener que pagar la tasa de una tarjeta de crédito, te vas al plan ahora 12. Y eso de alguna manera le pone, si querés, un colchón a la caída o al nivel, sí, de actividad, que básicamente yo creo que va a ser en el primer semestre. Pero vimos mucho movimiento de precios en las últimas semanas, ¿no? No sabemos, sí, si ha sido la devaluación más anticipada de este país de mucho tiempo, ¿no? Pero ahí tuviste dos efectos, devaluación y en algunos sectores la baja anticipada también de las retenciones, que de alguna manera algunos precios acomodaron. Yo creo que la principal preocupación va a estar, te diría, no tanto en productos durables, semidurables, que quizás electrónicos, etcétera, quizás ya de alguna manera venían adelantando durante el año el tema de la devaluación. Yo creo que la principal preocupación es alimentos y medicamentos. O sea, que como ahora los pueden vender más caros al exterior, que se encarezca en el mercado doméstico lo que es alimentos. No, lo que tiene, lo digamos, que el impacto devaluatorio por la baja de retenciones, por lo que puede ser el corrimiento de tipo de cambio, en algunos sectores puede haber un corrimiento de precios. Creo que ahí el gobierno tiene instrumentos para actuar, este tema de esta idea de concertación. Hoy hicieron un anuncio con medicamentos, ¿no? Exacto, digo, esta idea de poder concertar en el marco de ponerle, por lo menos, hacer una transición. Digo, hay un tema que es importante, María, que hay que tener en cuenta. Argentina no viene de un desequilibrio temporal. Venimos de 5 años donde el gobierno ha manoseado, administrado, ha reprimido todo lo que eran los mercados. Volver al cauce normal, que los mercados funcionan normalmente, que el empresario tenga en cuenta que para poner precios hay que mirar el mercado y no al funcionario que le dice cuánto, sí, tiene que aumentar. Yo creo que vamos a tener una transición mientras reacomodamos este sistema de precios relativos. Pero también, Dante, vos lo mencionabas, te escuché mencionar el hecho de que qué pasa con los importadores. Yo conozco por ahí un empresario que es de los que arman celulares en Tierra del Fuego. Y me decía el otro día, tengo una deuda tremenda con mis proveedores en Corea, porque, exacto, hace muchísimo que no me autorizan plata para pagarle las partes con las que después arman los celulares. Hemos escuchado también las automotrices plantear, sí, lo mismo, sí, que están con grandes deudas con sus casas matrices. Ahí lo que decidió el Banco Central y Economía es liberalizó todos los flujos. ¿Qué quiero decir? Todo lo que vos pidas para importar a partir de hoy no vas a tener restricciones y en el momento que lo tengas que pagar vas a tener los dólares. Como había un fuerte stock, digamos, había una deuda acumulada de importaciones de 5.000 millones y de, ¿te acordás?, las utilidades que no pudieron las empresas, remitir, les habían prohibido a las empresas, exacto, mandar las multinacionales. Exacto. Suponete que entre los dos eran 10.000 millones. Si vos liberalizabas también ese flujo de una vez, te pasaba el famoso efecto puerta 12. Iban todos con pesos a comprar dólares y eso podría haber tenido un impacto fuerte sobre el tipo de cambio. ¿Qué es lo que hizo el Banco Central? Puso un cronograma para empezar a liquidar, entre comillas, ese stock de deuda que va quedando. Creo que hoy salió publicado en el Central. De acá a fin de año las empresas pueden empezar a pedir 2 millones de dólares por mes. Después van a ser a 4 y a partir de junio liberalizan, porque ya ahí el gobierno siente que el ingreso de divisas y el mercado más estabilizados le permite poder soltar y cancelar esos compromisos. Claro, muchos se han burlado de los 2 millones de dólares como diciendo por mes, como diciendo, claro, pensando en personas físicas, pero en realidad tiene que ver con esto, con las empresas que están... Tiene que ver con eso y tiene que ver, hay algunas personas físicas, digamos, que después tendrán que justificar claramente, porque también hay un tema, es la mayoría de las nuevas compras son por dinero bancario, entonces, uh-huh, aquel que quiera comprar 2 millones de dólares no solo va a tener que presentar el documento, sino después demostrar que tiene capacidad contributiva para eso. Eso también limita lo que pasó durante mucho tiempo, que antes vos podías ir y comprar en efectivo en los bancos con solo tu, uh-huh, documento, y se blanqueaba
mucha plata que venía de comercio ilegal, de comercio no formal, y utilizaban la compra de dólares como para poder formalizar esos fondos, ¿no? Ahora, una preocupación frente a una devaluación clásica es la que hablábamos antes, que tiene que ver con el tema de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, pero también aparece al liberalizar todo el tema de las importaciones la preocupación de, por ejemplo, sectores como los textiles, que han estado protegidos mucho tiempo, que ante una competencia de importaciones ilimitadas puedan quedar, digamos, sin posibilidad de competir. Lo primero que tenemos que tener en claro es que las de Hay eran una normalidad. Las declaraciones juradas anticipadas de importación eran una normalidad. Si yo tenía que importar algo, le tenía que avisar. Le tenía que pedir permiso y el gobierno me autorizaba. Ahora, no era un instrumento para proteger sectores sensibles ante la competencia desleal. Era una forma de que tenía el gobierno de racionar los pocos dólares que tenía las reservas. Entonces, eso era un sistema normal. Ahora vamos a ir a un sistema normal de protección de sectores sensibles, textiles, calzados, línea blanca, juguetes, de lo que es la competencia desleal o la competencia, digamos, con utilizando instrumentos no competitivos. Para eso están todos los instrumentos que la Organización Mundial de Comercio te permite, que van desde poder hacer estudios de dumping, antidumping, hasta empezar a poner barreras, lo que llaman pararancelarias, certificados de origen, normas técnicas, normas sanitarias. Ahora, también el gobierno creo que tiene la convicción de que tiene que proteger y tiene que mirar a aquellos empresarios que durante la protección indiscriminada que esta distorsión de precios relativos le generó pingües ganancias a muchos sectores, tienen que haber invertido. Sí, pero en un sector textil la ropa en dólares comparada con lo que vale la ropa en Estados Unidos es desproporcionado. Si vos mirás este año hubo sectores en los cuales su principal insumo es el algodón y han aumentado sus precios casi un 35-40%, no hay justificación para eso. Y se viene el tarifazo en enero, el primer trimestre del 2016, ¿no? De la quita de subsidios, ya lo anticipó Aranguren, que van a quitar, digamos, electricidad y gas, eso seguramente va a presionar precios. Sí, seguramente en el primero es el gasto que uno tiene que determinar, que es claramente un subsidio totalmente inequitativo social y regionalmente. Así que debemos volver a una estabilidad de precios que permita también recomponer al sistema energético en materia de inversiones. Creo que va a ser a partir de enero y seguramente hay algunos sectores geográficos, como es Capitales Gran Buenos Aires, que el aumento va a ser mucho más fuerte, y en el interior creo que va a ser un poco menor, pero claramente a partir de enero eso va a empezar. Con, me imagino, una tarifa social. Vos pensás que debe haber 2,5 millones de hogares a los cuales hay que subsidiar, y eso es el 25% de lo que se gasta hoy para subsidiar a todos en general. Bueno, muchísimas gracias, Dante Sica. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, y le pregunto a Gustavo Grobocopatel, de Los Grobos, especializados en todo lo que tiene que ver con el agro. ¿Van a aparecer finalmente los dólares? Dijo Prat Gay cuando hizo el anuncio de que pensaban reforzar las reservas del Banco Central con la liquidación de, bueno, las exportaciones del campo, que se han estado como... estaban a la espera todavía, ¿no? Bueno... Digamos, lo que dijo el ministro es que había hecho un arreglo con las exportadoras que iban a liquidar algo así como 400 millones de dólares y daría la impresión de que eso se va a cumplir. Son granos de los productores o de las exportadoras que van a ir liquidándose en forma ordenada para ayudarle en la transición. Pero no estaban liquidando porque esperaban que iban a devaluar y preferían, digamos, no vender a 10 pesos lo que iban a vender ahora a 13, 14. En el último mes puede ser que haya pasado eso como pasa en otro segmento de la economía. Pero en realidad el productor se guarda soja y esto es algo histórico porque es su moneda de cambio, ¿no? Si el productor cosecha 15 días y con esos 15 días tiene que vivir durante 12 meses, entonces va racionando un poco las ventas. Y falta todavía un 20-30% para vender, que es lo que falta hasta la próxima cosecha de soja. O sea que el productor, más que por especulación, lo hace de alguna manera para ordenar sus finanzas. Obviamente que el último mes, si faltan 15 días para una devaluación anunciada, como decías tú, evidentemente los últimos 15 días, el último mes, hubo una retracción. Pero planteaban algunos economistas que nunca se había dado conjuntamente dos medidas que benefician tanto al campo, digamos, por un lado una devaluación que hace que obtengan mucho más pesos por lo que venden y por otro lado y simultáneamente la quita de retenciones o la baja en el caso de la soja y la eliminación de las retenciones en los demás productos. Sí, yo creo que eso está exagerado. Porque... O sea, ganan más y pagan menos impuestos. No, bueno. ¿No? No, no, mira, ¿sabes qué pasa? Que las retenciones en la soja bajaron del 35 al 30. Es decir,
que las retenciones en la soja siguen siendo del 30% y las retenciones en la soja explican el 80% del tema. O sea que ha habido una importante baja, digamos, o mejora en el 20%, que es lo que afecta al trigo, al maíz, al girasol y las economías regionales. Pero el productor sigue tributando mucho. Tributar el 30% de impuestos a los ingresos, que son las retenciones, es mucho. Pero como alguien dijo, digamos, me parece que hay como una alegría por parte del productor. O sea, el productor sigue pagando, pero con alegría. No, Macri dijo, ahora quiero que paguen con alegría, bueno, y que no evadan, ¿no? Y como un hombre fuerte y empresario, digamos, de formación y duro en las negociaciones, creo que ha hecho eso. O sea, hay que, más allá de la euforia y de la alegría que hay en el productor, en los hechos reales se sigue pagando una parte importante, que es el 80% de nuestro problema sigue estando, o de la, nuestro problema, nuestra tributación. Así que el campo sigue tributando en forma muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con los precios internos? ¿No? Lo planteaba un poco Dante Sica, la carne subió muchísimo. La idea esta de que cuando tienen mejores precios para, o el trigo, sí, que cuando tienen mejores precios internacionales, eso repercute sobre los precios de venta en el mercado doméstico. La mejor forma de que haya, que bajen los precios, es que haya muchos productos. O sea, que baje el trigo, que baje la harina, está vinculado con la producción. Ya, digamos, a esta altura, después de haber pasado las experiencias de los últimos años, eso lo tenemos que haber aprendido. El trigo acá llegó a valer $700 cuando en el mundo valía 300. Convenía importar trigo para bajar el valor. Es decir, medidas de intervención que bajan la producción y demás son alcistas, es decir, que eso ya no funcionó. Lo que nosotros tenemos que hacer, y que me parece, ¿era el modelo Moreno? El modelo Moreno. Nosotros llegamos a tener un trigo que valía el doble de lo que valía en el mundo, acá, interno, y el pan en Argentina valía mucho más de lo que valía en Francia, no sé. Pero la carne ahora está carísima. Sí, la carne a precios internacionales. La carne tiene incluso una dinámica, digamos, que tiene que ver con que hay que recuperar stocks, con que hay que mejorar todo el sistema comercial, tratando de que haya cortes para el consumo interno y cortes para la exportación, que es el modelo uruguayo que le está dando mucho resultado, ¿no? Sí, oye, Echeverri creo que decía que el lomo no era tan, que no lo buscaban tanto los argentinos, o que era un corte, bueno, mejor, no, para pero exportar. Pero eso es, hay un estudio, o sea, el argentino come vacío y asado, y el lomo es algo especial, digamos, que no es que, el, digamos, los hogares más pobres no comen tanto lomo. ¿Qué es lo que hizo Uruguay? Mujica hizo eso. ¿Qué es tomar los cortes? Los cortes caros que quieren Europa, sí, se venden y se exportan a precios muy altos, y esos precios altos ayudan de alguna manera a subsidiar a los cortes que son de consumo interno, que básicamente son el asado y el vacío. Así funciona en Uruguay. O sea, teníamos un modelo de un lomo mucho más caro, pero más barato. El lomo, el que quiere comprar lomo lo va a tener que pagar más caro. Pero en porque cambio, lo pueden exportar a otro precio. Porque se puede exportar. Pero en cambio, eso, la posibilidad de vender algunos cortes más caros va a permitir que haya cortes más baratos, porque, digamos, este es algo que va a sobrar y que se va a poder, de alguna manera, subsidiar con el precio de la exportación. ¿Y con el pan y el trigo y la harina? Los anuncios que hicieron va a generar una producción, un incremento en la producción del trigo significativa, y lo que hay que hacer es que haya más producción de trigo, más molinería, más panaderías compitiendo entre sí. De cualquier manera, en el costo del pan, el trigo es menos del 20%. Pero cada vez que sube el trigo, sube el pan. Bueno, o sea, es un poco con... Ganan un poco todos, digamos, ganamos todos. Gana el panadero, el de la logística, el que vende, o sea, el que hace el marketing. Pero quiero decir que la explicación en el aumento en el precio del pan por el lado del trigo representa solo un 20%. La famosa historia de la sojización, ¿no? La famosa historia de Yuyo, la presidenta, sí, y la idea que lo que buscaba aquel modelo era diversificar la producción. Al final terminamos con una producción más concentrada en soja. Efectivamente, fue al revés. Fue al revés. Fue el modelo kirchnerista, fue sojizador. Y lo que ha hecho el gobierno ahora al bajar las retenciones al trigo y al maíz es desojizar la agricultura, porque se va a hacer más trigo y más maíz. Lo del trigo es inexplicable, porque el trigo se puede hacer dos cultivos en el mismo año con la soja. Hacer más trigo no es hacer menos soja, es hacer más trigo y más soja. Y además el trigo tiene una serie de beneficios en las rotaciones desde el punto de vista ambiental. Las medidas que acaba de tomar el gobierno son, digamos así, desojizadoras, sí, de alguna manera. O sea, genera un portfolio mucho más equilibrado,
Creo que los productores están contentos porque pueden hacer estos productos. Los productores no son sojizadores. Los productores quieren diversificar, quieren poner los huevos en distinta canasta y el modelo kirchnerista no nos permitió hacer eso. Ahora, es un modelo donde, pese a que hay todo un sector por ahí de ambientalistas y demás que plantean el uso de glifosato, la preocupación que esto les trae, mucha objeción de ciertos sectores a los transgénicos, ahora creo que había aprobado, ¿no?, una papa transgénica incluso. Sí. Ese es el modelo hacia el cual vamos, ¿no? Una agricultura intensiva con uso de glifosato y transgénicos. Es una agricultura conocimiento intensivo, tecnológica, digamos, que va a lo que pasa. Ahora, todos estos miedos o estos problemas que tú mencionas, mi expectativa es que en este gobierno el Estado se haga cargo de alguna manera de comunicar a la sociedad si las cosas están bien o están mal. O sea, mi sueño es que el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Salud hagan comunicados diciendo cuál es la posición del Estado sobre temas de salud, de medio ambiente y demás, y que dejemos de pelearnos en la calle entre nosotros solamente por creencias o por ideas y demás. O por ahí más control de dónde se fumiga, qué distancia a las poblaciones. El Estado tiene que estar presente controlando, legislando. Obviamente que es así. Y una papa transgénica, uno dice, ¿hasta qué punto? ¿No? Hay quienes te dicen, no, bueno, tenés una población hambrienta en el mundo, en realidad esto colabora a producir mayor cantidad de alimentos, y otros dicen, bueno, vamos a llegar al punto que hasta la papa es transgénica. Bueno, pues hay que ver para qué. Si hay una papa transgénica que en realidad el producto es que te cura la diabetes, o el producto, digamos, bueno, bienvenido, son alimentos que curan. Si hay un tabaco transgénico que te fumás un pucho y te cura del cáncer en lugar de provocarte el cáncer, bienvenido a la biotecnología. Había quienes objetaban que el ministro de Agricultura, de María Eugenia Vidal, fue un directivo Monsanto, pero tampoco es que fue una empresa que tuvo mucho conflicto con el kirchnerismo, digamos, todo el modelo de las semillas y demás no cambió mucho. Primero que no fue directivo de Monsanto. No, fue empleado. Sí, fue empleado, fue laburante, qué sé yo, como tanta gente que trabaja en esa situación, pero bueno. Digamos, creo que esa relación la terminó hace muchos años y también hay mucha gente que tiene empresas y que deja sus empresas y pasa a trabajar en el sector público. Ese fluir del sector privado al público es algo que deberíamos estimular. Es algo muy común en Brasil, donde vos conocés bien, donde hay gente que son CEO de empresas que pasan a ser funcionarios públicos y funcionarios públicos que pasan a las empresas. Este sistema que tenemos disociado de que el que trabaja en el Estado nunca más puede volver al sector privado y que los privados no pueden, es algo que ha desconectado al sector público con el privado. Y hemos perdido esa lógica común de construcción colectiva. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y eso es uno de los temas que vamos a estar hablando ahora con Laura Alonso, la encargada de la futura Oficina Anticorrupción. Justamente, ¿qué medidas hay que tomar de precaución para lo que se llama la regulación de los conflictos de interés cuando vienen del mundo privado al Estado? Vamos a hablar también del decretazo de Mauricio Macri con la designación de los nuevos integrantes de la Corte. Y ya está con nosotros Beatriz Arlo. Vamos a analizar con ella la primera semana de gobierno de Mauricio Macri. Ya volvemos. Bueno, estamos con Laura Alonso, diputada nacional, todavía, porque va a ocupar la futura Oficina Anticorrupción cuando hay que modificar algunas cuestiones, ¿no? Buenas noches. Hola, algunos requisitos y también algunas atribuciones que queremos reordenar porque hay muchos decretos sueltos de distintas épocas y hay muchas atribuciones que hoy ya tiene la oficina que deberían plasmarse en este decreto inicial. Nosotros creemos que hay un camino de fortalecimiento institucional, de reconstrucción de la Oficina Anticorrupción, que fue taxidermizada. O sea, es como una suerte de animal muerto y un yuyo seco, hablando de la soja, digo, para recordar otras épocas. Y hay que trabajar mucho en la reconstrucción de la oficina, sí, muchísimo. Ahora vamos a hablar también con Beatriz Arlo, que ya está con nosotros en nuestros estudios, primera semana de Mauricio Macri en el gobierno. Pero quería arrancar, Laura, porque vos fuiste extremadamente crítica del uso de los decretos de necesidad y urgencia por parte de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? De todos. Que solo se puede usar decreto de necesidad y urgencia entre una acción bélica o desastre natural. Y Mauricio Macri designó dos jueces de la Corte a falta de uno por un decreto de necesidad y urgencia. Por comisión, con el Senado en receso, utilizando un inciso de la Constitución Nacional. Y me parece que no hay mucho constitucionalista que haya, digamos, Eso es falso. Yo creo que se han equivocado muchos constitucionalistas.
sinceramente. Bueno, digo, hoy Pablo Lanuzzi acaba de reconocer el error, que leyendo en un texto de María Angélica Gelli, él sale efectivamente a decir esto es constitucional. Pero, a ver, para salir de la discusión de la constitucionalidad, la idea era que Cristina Fernández de Kirchner atropellaba pero más allá del DNU en sí mismo, hay muchas personas muy capaces que respeto mucho, con quienes me he encontrado estos días y conversamos un montón, que han dicho que el decreto, el contenido, el mecanismo es inconstitucional, y no es así. Bueno, hay gente que cree que sí, hay gente que cree que no. O sea, Daniel Sapsay cree que sí, es inconstitucional. Y lo charlamos hace unos días en la cena de ADEPA con Daniel y con Ricardo Gil Lavedra también. A mí me parece que sí. A ver, ustedes cuando eran oposición decían, es inconstitucional nombrar a un juez si no tiene todo el procedimiento que tiene que tener un juez, con la famosa historia de los conjueces que solo tenían mayoría simple. Y ahora designás, lo ha dicho la Corte. Dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero hay un inciso en la Constitución que lo habilita. ¿Cómo te va a habilitar lo más si no te habilita lo menos? Pero hay que preguntárselo a los que escribieron la Constitución y los que volvieron. No, pero de verdad, los que la reformaron en el 94 y eso no lo cambiaron porque mantuvieron el mismo inciso que venía desde 1856. Pero, Laura, sinceramente, sentada en tu banca, saca a Cristina Fernández de Kirchner por decreto dos integrantes de la Corte. ¿Qué hubiesen dicho? ¿Por qué no lo sacó? Porque no se dieron esta situación. ¿Cuál es la situación? La Corte tenía tres miembros y si vos tenés una situación X de licencia por enfermedad, porque uno de los miembros de la Corte tiene un problema de salud, vos tenés un problema de gravedad institucional en serio. Pero yo le pregunté a Lorenzetti personalmente si podían funcionar con tres y me explicó que sí, que no era ideal, pero que eventualmente iban llamando con jueces. No era ideal. Bueno, pero ellos han avalado y han recibido. Es más, yo te hago la siguiente pregunta. Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati son personas muy prestigiosas en la materia, en el derecho constitucional y otras ramas, pero sobre todo constitucional. La pregunta me parece que es a ellos. Yo considero que tienen autoridad. Bueno, ahora por suerte va a haber audiencia autoridad, pública, por lo menos. Autoridad suficiente, académica y moral para haber aceptado pero esta designación. Pero eso no es un buen justificativo, porque también muchos habían dicho... esto es re simple. Está buenísima la discusión, pero el mecanismo es legal. O sea, es constitucional y es válido. Les puede gustar más, les puede gustar menos, a mí me puede haber sorprendido más o menos, me puedo sentir más o menos cómoda, pero el mecanismo es legal, la Corte lo ha aceptado, o sea, ha aceptado los nuevos miembros aceptaron esto. Y otra cosa, en el decreto ya se anuncia el inicio del procedimiento participativo. Fue una negociación con Lorenzetti. Entonces, no fue una negociación con Lorenzetti, ya se había iniciado el proceso. No es una negociación con Lorenzetti. Después todo el mundo dijo que había sucedido esta conversación con el presidente de la Corte, que está muy bien, Mauricio lo había visto seis días antes. Pero me parece que, lo único que me parece que hay que decir es calma. Y el presidente tiene que tomar decisiones difíciles. A ver, pero llevémoslo al tema de la Oficina Anticorrupción. ¿Sabes por qué tiene que tomar decisiones la... difíciles? Justamente porque lo que yo me encontré en la Oficina Anticorrupción, que es la destrucción absoluta del Estado. ¿Y en qué se expresa eso? En la desmoralización del personal, en personal no capacitado, en un estado de edilicio patético que se puede incendiar en cualquier momento porque no se cuida ni los archivos ni la vida de las personas que trabajan ahí. Esto se refleja en todas las áreas. Y me atrevo a decirlo porque lo he comentado en los últimos siete días con un montón de otros miembros del Gobierno Nacional. ¿Qué encontraron? ¿Edificios en malos estados? A ver, hablaban del Estado y lo destrozaron. Desde los edificios hasta las capacidades del personal. La gente de carrera, hablemos de Graciela Bevacqua, para mí es la mejor designación que se podía haber hecho. A mí me pareció una muy buena era el retorno de Graciela Bevacqua, por lo que además, ella simboliza, no solo por sus capacidades. Sí, claro, por entonces, respetar a los trabajadores Estado, del INDEC. Sí. En el Poder Ejecutivo Nacional y en entes descentralizados, hay miles de Gracielas Bevacuas. Desplazados, perseguidos, arrumbados, que han pedido licencia psiquiátrica o que han renunciado a sus cargos, profesionales de 20 o 30 años, y algunos que han resistido a costa de su salud física y mental. Eso es propio de un Estado autoritario, no de un Estado de derecho. Y se ha perseguido a la gente. Esto estamos encontrando nosotros, que vamos a tener que trabajar tanto en la reconstrucción institucional, quiere decir reconstruir la moral
del empleado público. Y hablemos de una cosa específica, Laura, que yo sé que, bueno, Mauricio Macri ha dicho que como él tiene su fortuna personal, sí, va a ser un sistema que hay en Europa, Estados Unidos, que hizo Chile también, que es un pozo ciego, o sea, un fondo ciego, no pozo ciego. Un fideicomiso ciego. No, si no pozo ciego parece que lo... No, pozo ciego no. Fideicomiso ciego, que es, digamos, no saber qué pasa con tu dinero personal para que no interfiera en tus decisiones. Como... Y dentro de gobiernos tenés, digamos, desde... Mario Quintana, que viene de un fondo de inversión, que es dueño de Pharmacity, entre otras cuestiones, digamos, hay una gran cantidad... Renunció a todos los directorios, Mario Quintana, porque me hizo una consulta informal hace un par de semanas ya, y mañana hay una reunión de miembros de la Oficina Anticorrupción, no voy yo solo, van a ir profesionales de la oficina, del staff profesional, a reunirse con el secretario legal y técnico de la presidencia para conversar sobre la cuestión... Claro, pero el punto es tu conflicto de interés, ¿no? La idea es si hay mucha regulación sobre farmacias, por poner un ejemplo, pero hay muchos otros también, ¿no? Te lo acabo de decir Grobo Copatel, en el mundo existe Brasil, Estados Unidos, esta cooperación o esta ida y vuelta, lo que se llama la puerta giratoria. ¿Cuáles son las normas que tenés que tener? La puerta giratoria entre el sector privado y el sector público. Nosotros nos rige una ley que todo el mundo se olvidó, que es la ley de ética pública, que sufrió a lo largo de los años algunas reformas en lo que hace a las incompatibilidades y conflictos de intereses. Es bastante clara. La Oficina Anticorrupción ha firmado una cantidad de dictámenes a requerimiento de funcionarios infinita. Yo todo los días estoy recibiendo consultas informales y a partir de que me haga cargo de la oficina van a formalizar esas consultas. Y a mí, ¿sabes qué me parece que es lo bueno? Que haya personas que se van a hacer cargo de un puesto público de alta gerencia que estén haciendo la consulta y que estén preocupadas. Cuando venimos de tener una presidenta que es dueña de una cadena hotelera, de consultoras y de un patrimonio que no puede justificar. Entonces, acá lo que hay que correr es el prejuicio, desde mi punto de vista, de lo privado y lo público. ¿Por qué? No, porque con transparencia. No iba por ahí, la pregunta iba por cómo lo regulás. Sí, está regulado en la ley. En muchos casos van a tener que abstenerse de tomar determinadas decisiones que afecten quizás a su empleador anterior o a su compañía. Claro, porque toman decisiones que, o incluso tienen acciones de esas compañías que algunos les pueden ir mejor o peor. Algunos han ya renunciado a los directorios, a muchos directorios. Lo han hecho y yo lo voy a ir registrando en el momento de que me haga cargo de la oficina, porque me parece que esto es importante contarlo, porque creo que establece un estándar y una práctica diferente acorde a la norma que existe y que debería imitarse en otros niveles de gobierno. Hablemos, a ver, vamos a mostrar un libro que tiene Laura Alonso, Circo Kirchner, 12 años de mentiras, agravios y disparates, ¿no? Sí. Que es como el libro de las memorias. Es el libro de historia ahora. Pero quería referirme un segundito, por último, al tema de Nisman, ¿no? Vos seguiste mucho como diputada al tema, estuvieron cerca de Nisman, creyeron... Mañana hay una ceremonia entablada que organiza su familia, una ceremonia bastante pequeña. Y la mañana es 18, 11 claro, meses. Se acerca un año, la jueza tomó para sí la investigación, se la quitó a la fiscal Fein, han designado al senador Sima de Villa, ¿no? A cargo de una unidad de investigación del tema de la AMIA. ¿Qué puede cambiar con un... que esclarezca finalmente la muerte de Nisman? Sinceramente no conozco los detalles del expediente judicial, ni más allá de lo que conocemos todos a través de los medios. ¿Pero tu convicción es que lo mataron? Absolutamente. Desde el día uno, no lo dudé jamás. Y yo estoy convencida de que él fue asesinado y que hay mucho por descubrir, y no sé si alguna vez lo descubriremos. También sé que la actuación de la fiscal fue patética, pero lo sé porque lo vimos todos por televisión. No se hacen esas cosas que se hicieron en ese departamento. Yo he conversado más de una vez con una de las secretarias de Nisman y ella estuvo presente en el departamento y la situación era muy compleja. Es más, hubo una audiencia hace muy poco, muy complicada. No, o sea, ¿qué pasa? Donde la desconexión es, o el desconocimiento, o el no querer saber por parte de la fiscal para tratar todo el tiempo de desviar la hipótesis del asesinato ha sido notoria durante casi 11 meses. Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias a vos. Ya venimos con el análisis de Beatriz Arlo, un balance esta primera semana de Mauricio Macri en el gobierno. Bueno, estamos con Beatriz Arlo. Siempre es un placer escuchar a Beatriz Arlo, más en momentos como estos. ¿Cómo andas, Beatriz? ¿Cómo estás, María? Es un gusto estar acá. Gracias. Realmente. ¿Es momento dulce de frente a Macri estos primeros 7 días? Bueno, él tendría que aprovecharlo porque son los días de gracia. ¿Lo está aprovechando o no? Daría la sensación de que está siguiendo el consejo de todos juntos los primeros días.
Bueno, viste que hay buenos y malos consejos. Yo creo que lo del intento de nombramiento de dos jueces de la Corte, que ha tenido la crítica muy severa de los constitucionalistas que vos... Daniel Sapsay, Gil Lavedra, digamos, además eran los mismos que fueron, sobre los cuales se sustentó la crítica de muchos de los atropellos que en efecto tuvo Cristina Kirchner sobre el Poder Judicial. Esto no es una reivindicación de los jueces. Algunos de ellos firmaron la solicitada de los votantes de Macri, además. Es decir, que no tienen ningún interés en que le vaya mal. Pero sin entrar en la sustancia, que para mí ya está, no es que haya media biblioteca de un lado y media biblioteca del otro, digamos, quedó perfectamente explicado, me parece, Gil Domínguez lo explicó muy bien en el programa de Maxi Montenegro, lo explicó muy bien Sapsay el primer día. Pero pues, sin entrar en la sustancia, a mí hay un hecho que es el que más me impacta. Porque Macri, con todo derecho y afortunadamente, hace como una especie de anticristinismo, de cristinismo invertido, digamos. Claro. Hablo con todo el mundo. Hablo con todo el mundo, hago conferencias de prensa, cuando la gente sale de mi despacho encuentra los pupitres que se encuentran en la Casa Blanca para que pueda hablar y mi ministro queda parado al lado, como suele suceder en la Casa Blanca. Eso todo a todos nos dio un alivio, efectivamente. Uh-huh. Se haya votado porque se haya votado, fue un alivio. Sí, 24 gobernadores comiendo juntos en el olivo. Y sobre todo que recibiera a quienes compitieron con él. Uh-huh. Ahora, fue una burla esas reuniones. Una burla. Porque él ya sabía que iba a ser el decreto, el DNU, para nombrar a los integrantes de la Corte. Es decir, que habló con Massa y con Stolbizer de cuestiones generales, de cuestiones que vamos a estar siempre de acuerdo. Yo te digo, María, tiene que haber muchos conflictos en la sociedad, vos me vas a decir no. Ajá. María, la gente se tiene que tirar botellazos por la política, vos me vas a decir no. Pobreza cero, además, sí, claro. Pobreza cero. Bueno, pobreza cero es otra cosa que deberíamos investigar cómo es. Pero, entonces, fue una burla. Si yo fuera Stolbizer o Massa, sentiría que durante la media hora o los tres cuartos de hora que estuve con el presidente no trajo a colación, no digo que no lo explicó punto a punto, sí. No trajo a colación lo que iba a ser su primer gran gesto. Uh-huh. Sergio Bornstein le reclamaba un gesto, bueno, ahí lo tiene el gesto. El primer gran gesto que hizo, aparte de invertir los malos modales cristinistas, fue ese intento. Pero ese gesto, viste que cómo lo interpretó y lo justificó Ernesto Sanz, que dice, bueno, es un gesto de autoridad. Finalmente van a entender acá que alguien más que el peronismo puede gobernar. La idea de hemos sido tan institucionalistas, leo yo, no lo explico así, pero los radicales somos tan cuidadosos que al final nos llevan puestos. Bueno, ahora van a tener uno que les va a jugar el juego. La mano dura democrática. ¿No? Bueno, la ¿viste, verdad escuchaste que no, la justificación de Sanz? Escuché la justificación... Pero vuelvo a lo primero. Claro, más, la contradicción la entre... contradicción, yo diría casi la burla. Macri dijo en el balcón, antes de bailar, dijo, voy a decir la verdad y siempre la verdad. ¿Cuál es su concepto de verdad? Es decir, no mentir en el sentido de que toda frase que diga sea la verdad. Bueno, ese es un concepto de verdad. El otro concepto de verdad es que el presidente si llama en un gesto al consenso, de claro. diálogo a los que fueron sus competidores, tiene que poner sobre la mesa por lo menos las problemáticas que para él son más urgentes y sobre las que va a intervenir. Claro. Porque si no, está ocultando que es una forma de faltar a la verdad. Pero al claro. margen de que no voy a hacer una discusión filosófica sobre la verdad, ¿se puede llamar a esos dos políticos? Stolbizer, que ha hecho de la juridicidad y de la Constitución uh-huh. una bandera, esos dos políticos, y ocultar lo que iba a suceder menos de 48 horas después. Eso me resultó verdaderamente alarmante. Como claro, si el consenso es solo forma y no fondo, porque en realidad... Perfecto, sí. Con las otras, las había advertido en campaña, ¿no? Voy a bajar las retenciones, bajo las retenciones, obviamente. Voy a liberar el CEPO, liberó el CEPO todo golpe, totalmente. Tardó 7 días. Todo eso, digamos, era algo que nadie puede declararse sorprendido con relación a lo que él venía diciendo en campaña. Pero la palabra ¿no? Corte Suprema no salió de su boca. Pero además no salió de su boca cuando llamó a sus competidores a dialogar sobre cuestiones importantes. ¿Qué cuestión más importante puede haber en una democracia que la integración de la Corte Suprema? Sobre todo cuando la democracia tiene ese instrumento que impulsó el presidente Kirchner en su
primer año de gobierno, que es ese famoso decreto, las audiencias, todas las repuso, pero igual... Bueno, ahora las repuso porque Lorenzetti le dijo, no les tomo juramento. Eso es lo que pasó. El presidente de la Corte, que es muy conciliador... Y muy político. Y muy político, pero fue a la Casa de Gobierno y dijo, no, tampoco voy a... La gente tiene un futuro después de... Como tenía un futuro después de Kirchner, también tiene un futuro después de Macri. Hablemos de dos cosas, te quería preguntar de eso. Por un lado, Kirchner, hemos visto dos manifestaciones que, por cierto, no han tenido tanto lugar en los medios, que vienen reclamando. Además está toda esta historia, vos que tuviste tu paso célebre por 678 con el reclamo de que afectaría la libertad de expresión eventualmente el fin de ese programa. Y hubo hoy una marcha bastante grande con el tema de la ley de medios. ¿Qué futuro le ves al kirchnerismo en ese sentido? La verdad que no lo sé, no puedo hacer una hipótesis. Yo tengo más claro qué va a intentar hacer el justicialismo, que es una reorganización sobre la base territorial, digamos, sobre la base de esa liga de gobernadores, que vos conocés perfectamente cómo funciona, y que tiene algunas cabezas más jóvenes, como puede ser el caso de Urtubey. Y de esa liga de gobernadores no hay que descartar a Scioli, porque Scioli conservó ese 49% de votos, incluso con todo el chantaje que Cristina Kirchner hizo contra esa posibilidad. O sea, tampoco hay que descartar a Scioli. Yo le veo, ahí hay un cauce de reorganización. ¿Qué va a ser la movilización de otro tipo, la movilización más kirchnerista? La verdad que no lo sé. Claro, planteo que yo lo que creo, lo del programa este, el problema fundamental era un problema de propaganda para mí en un canal público, ¿no? Y ahora eso se transforma en un problema de libertad de expresión, porque dicen, no, entonces si no todo es una cosa homogénea, donde... Ahora, ese no es el lugar de la televisión pública, no lo era antes, sí es el del pluralismo a futuro. Ese también me parece que es un desafío. Pero para... que le pidan al patrón, tiene un productor, que claro, Diego Bills, que se vaya un privado. Que le exijan a Diego Bills, o que le haga una oferta al canal público, que el canal público esté en condiciones de aceptar, que no es exactamente lo que era ese programa, porque ningún canal público de ningún país de la Tierra tendría un programa así, pero sino que presione sobre su productor, tiene un productor. Ese programa era producido por un privado. Sí, claro. Entonces, que le hagan piquetes a Diego Bills. Y con relación, Beatriz, al gabinete de Macri, muchos habló de la idea, estuvimos un poco charlando de la presencia de empresarios, muchos planteando de manera muy crítica esto, Grobo Capital dice, no, esto es muy usual en Brasil, en el mundo, es cierto. En el mundo me sentaría a mirar las cosas. Sí. Vos lo sabés, tanto como yo, no es una novedad esto. En Estados Unidos las carreras políticas son larguísimas y la gente entra en el Parlamento y no sale. No, hay mucha reelección en el Parlamento. Hay mucha reelección, o sea que vos tenés tipos como Biden o Kerry que se han pasado los últimos 55 años en el Parlamento y no pueden haber sido empresarios mientras tanto. No, tienen porque está prohibido. Está que prohibido. No puedes hacer las dos cosas o al sea mismo que tiempo. A Grobo Capatel le diría, bueno... La clase política norteamericana queda excluida de eso, precisamente por un rasgo que nos puede gustar o no, que es la larga duración de los políticos en el Parlamento. Pero además cuando llegan los obligan, yo me acuerdo, era corresponsal en Estados Unidos y estaba por venir un embajador que tenía acciones, creo que justo en Monsanto, y como tenía interés en la compañía acá, no es que te hacen renunciar a ser director, te hacen vender las acciones de la compañía. O sea, la idea es que no solamente tenés que salir del directorio, sino que no puedes tener intereses en esa compañía sobre la cual vas a quizás tomar decisiones que pueden afectar que le vaya mejor o peor, ¿no? Sin duda. Y esas puertas giratorias a las cuales se refería con tanta elocuencia Laura Alonso, cuando operaron en Alemania, cuando Schröder, el socialdemócrata, dejó la cancillería, como se llama ya, dejó el ministerio, el gobierno, y cruzó la calle para irse de asesor lobista, fue muy mal visto en Alemania, porque no era lo habitual que alguien cruzara desde el gobierno a ser lobista. Hay tiempo a carencias, lo que llaman también. Hay lugares que te prohíben, por ejemplo, el gobierno e ir a hacer lobby sobre el mismo lugar de cual vos eras jefe, conocés la interna, etcétera, durante dos años. Con lo cual es difícil tener carreras tan exitosas en lo privado y en lo público, porque si vos vas y venís, y vas y venís, salvo que seas verdaderamente mandrake, es muy difícil tener carreras exitosas en los dos lugares. Por otra parte, hay países, no sé, quizás a Grobo Capatel no le convence el Estado francés, pero hay países donde la carrera es carrera de Estado. Y se entra al Estado...
se estudia para entrar en el Estado, se estudia en las grandes escuelas, se estudia para entrar al Estado, y quienes entran al Estado permanecen en el Estado, porque hay un saber muy complicado dentro del Estado, que no es para hacerlo hoy un rato y mañana el otro. ¿Y cómo lo ves a Macri esta semana? ¿Te parece esa cosa de que son mucha gente muy nueva, con poca experiencia de gestión del Estado Nacional, de repente la necesidad de cubrir simultáneamente la provincia, la Ciudad de Buenos Aires, cargos a nivel nacional? Bueno, esa es una ventaja para él, que tiene triple corona, a lo que se dice, que tiene provincia, ciudad y gobierno nacional. Es una ventaja, no va a haber los conflictos horribles que Scioli tuvo con Cristina, que fueron verdaderamente conflictos que ponían siendo del mismo partido. Siendo del mismo partido, pero por la maldad íncita de Cristina ponían en riesgo el pago de los docentes, etcétera. Esa es una gran ventaja. Yo no voy a juzgar el desempeño de personas que no conozco y que habrá que ver ese desempeño. Tengo la impresión de que hay como una baja formación política, digamos, cuando uno mira los currículum, hay una baja formación política. Quien fue clave en los primeros años de Kirchner y hasta el 2008 con Cristina, que fue Alberto Fernández, tenía otro tipo de currículum. Y se fue en desacuerdo con el trámite de la resolución 125, no es que se fue por otras razones, se fue en desacuerdo con el trámite de la resolución 125, firmada por Lustó, que ahora es embajador en Estados Unidos. Y Alberto Fernández, cuando vos le mirabas el currículum, tenía otro tipo de currículum político. En principio era fuertemente académico su currículum, pelanista, profesor en la Facultad de Derecho, creo que era adjunto o asociado de Esteban Rigui, miembro del grupo Calafate desde el principio. Es decir, su nexo. Bueno, acá el hombre fuerte es Marcos Peña, ¿no? Parece que es el hombre más fuerte, más importante, quien en Macri más delega, ¿no? Sin duda. Y la cuestión acá no pasa por la juventud. Porque es muy joven, tiene menos de 40 años. No es ni nada muy joven. Ajá. No es nada muy joven. Frondizi, dado que está de moda nombrarlo, su canciller, Floriz, tenía 29 años. ¿29? 29. O sea, que Marcos Peña, 10 años. Podría tener 10 años menos. No se trata de la juventud. Frondizi tenía un canciller 30 años más joven que nuestra canciller Malcorra. O sea que la juventud no tiene nada que ver. El asunto es qué hiciste con tus años. De los 20 a los 30 y de los 30 a los 38. No es la juventud. Es más, la juventud es una ventaja. Se aprende más rápido, se lee más rápido, se duerme menos, se tiene más adrenalina. O sea que no tiene que ver con la juventud. Hablando de juventud, Álvaro Alzogaray, cuando asume como ministro de Economía de Frondizi, tiene 5 años menos que Prat-Gay. Solo que no se ponía un casco y agarraba una Harley Davidson, porque ese no era el estilo de los señores en 1958-59. Pero tenía 5 años menos que Prat-Gay. O sea que no se trata de la juventud. Tema es otro para estilo. Mí descartado. Sí. Tema para mí absolutamente descartado. Si la gente de 50 quiere vestirse como gente de 30 y la gente de 30 quiere vestirse como si estuviera en secundario, me importa poco. Ser joven es una ventaja, porque uno se cansa menos, puede leer más rápido y puede trabajar más. Punto. O sea que no es la juventud, sino en qué se pasaron los años de formación. Digo, ¿cuáles fueron las actividades? ¿Cuál fue la tensión de esos años de formación? Es la Ciudad de Buenos Aires donde estuvo Marcos Peña y donde la política era de muy bajo tenor, el lugar donde se forma el Alberto Fernández de este gabinete. Así que es un desafío. Yo creo que es un desafío. Dicen que es una persona muy inteligente, yo no conozco, no estoy dispuesta a dudar de sus cualidades. Lo que digo es que Mauricio Macri tiene CEO para todo. El único CEO que le falta es el CEO de la política. Dado que él... No es Frigerio. Bueno, es probable que sea el ministro del Interior, es ¿no? el más político. El más político, claro. El más que político, ahí lo puso, sin claro. duda. Sí, sin, claro, duda sí. sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por haber venido. No, por favor, María. Última tanda del programa y enseguida volvemos. La Boca, San Telmo y Barracas, la zona de tradición turística y artística, ya cuenta con un nuevo centro comercial a cielo abierto. Adrián Mercado presenta Paseo de las Artes Pedro de Mendoza. Espectáculos, gastronomía y entretenimientos frente a la Usina del Arte. Comercializa en exclusivo Adrián Mercado. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.
En San Martín promovemos la cultura, el deporte y el encuentro comunitario. Por eso, adquirimos y recuperamos el emblemático Centro Cultural Pérez de Villa Lynch y conformaremos allí un nuevo parque escuela. Un espacio público, educativo y deportivo abierto a la comunidad, donde los vecinos de San Martín podrán disfrutar todo el año de actividades recreativas. Sigamos cambiando San Martín. Municipalidad de San Martín. Donde vos estás, ahí también está DAO Argentina. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bueno, y este es un programa especial para nosotros porque es el último del 2015, 50 minutos, que lleva 2 años aquí en la pantalla de Canal 26. Vamos, 85 programas, más de 250 invitados a lo largo de este año, que fue un año muy intenso, con muchas elecciones, campaña, recambio político. Han pasado algunos de los principales protagonistas del debate político por este programa. Si de algo estamos orgullosos es también de la pluralidad con la que nos hemos manejado también con los invitados y ha sido un año de mucho desafío. Les agradecemos que nos hayan acompañado, agradecemos al canal y también, bueno, a la productora, a Vocación y a todos los que trabajamos en este programa en 50 minutos. Como las próximas 2 semanas coinciden con las fiestas, no nos vamos a estar viendo hasta el año que viene. Les deseo muy felices fiestas y todos deseamos un país mejor y más justo. Gracias por habernos acompañado estos 2 años y volver a 50 minutos. Adiós.